Bueno, Sole, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, una semana de las elecciones, va a estar difícil, va a estar complicado. ¿Cómo lo ves el panorama al próximo 5 de julio? No, la verdad que veo una seguridad en el electorado de tener, la verdad, claramente lo que se elige el 5 de julio, distinguir también distintas elecciones que han pasado por estos días, diferenciando lo que es una elección provincial, lo que es una elección local, y que bueno, la tiene realmente, en una situación de donde ya tiene conocimiento de todos los candidatos, y que efectivamente hoy creo que es el proceso de la situación de, digamos, de cómo se vota, lo que por ahí está más a la pregunta del electorado. ¿Cómo es? Explíqueme para poder optar y poder elegir claramente por lo que queremos para el departamento de Chile. Bien, ¿qué diferencia es Cecilia Carrizo de los 5 candidatos restantes? Diferencia de Cecilia, primeramente la tenacidad y la capacidad que tiene para poder gestionar, para poder llevar hacia adelante los emprendimientos de los ciudadanos comunes, como fue en cada uno de sus actos, de sus gestiones, tanto en la función pública como en la función de organizaciones intermedias como es la cooperativa. Creo que ese compromiso que tiene con la comunidad, de estar al servicio, sin importar los cargos políticos, sino siempre desde el lugar que le tocó, ha demostrado que efectivamente tiene la capacidad suficiente y luchar a pesar de algunas cuestiones que te dicen no toques ese tema porque puede producir barullo. Ella tiene la capacidad para plantarse firmemente, y creo que esto es lo que necesita el departamento de Chile. No importa ser miembro de un gobierno que ya 16 años nos mintieron con que tenía que ser parte del mismo gobierno para tener los resultados en el departamento de Chile, y así pasaron las promesas de los hospitales, las promesas de muchas promesas más que no se vieron concretadas. Creo que hoy es un momento de 16 años del cambio, el 5 de julio, y creo que se enseña a todo ese elaborado que está buscando efectivamente. ¿Cuáles son la necesidad o las necesidades urgentes que habría que trabajar en el departamento de Chile en el corto plazo? En el corto plazo hay una necesidad increíble, el tema de viviendas, que esto a lo largo y a lo ancho de la provincia, pero en el norte se siente muchísimo más. Hay que lograr una planificación nuevamente con el COVID-COR. Hay que darle los recursos suficientes para que se puedan hacer. Una cuestión inmediata es el tema de las comunicaciones para integrar a todo nuestro departamento de Chile. Y otra cuestión, Mario, que tenemos que dar realmente la pelea a todos los del norte y debemos involucrarnos, es el pedir un fondo de compensador para que efectivamente nuestra energía eléctrica también llegue de manera diferenciada. Si queremos desarrollo, necesita el departamento de Chile y todo el norte de Córdoba que nos traten de una manera diferente a la del resto de la provincia. Y creo que este es el momento para comenzar el cambio. Muchísimas gracias, Soren.